Hola, mis queridos amigos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien y que estén pasando un viernes de película. Yo soy Anaís de Melo y estamos en mucho gusto. Les quiero presentar a dos personas. Una de ellas pues es sommelier y a toda la gente que nos ve todos los días o todos los viernes más bien, pues sabe lo que es un sommelier. Quiero darle la bienvenida a Claudia Ibarra, que ella es sommelier de La Rioja, denominación Rioja, ¿lo dije bien? Exacto. Muy bien, perfecto, y ahorita ya nos vas a explicar. Claro que sí. Y también le quiero dar la bienvenida a Rafa Vidal, pero ahí sí voy a hacer una introducción un poco diferente, porque les voy a decir una cosa. Todos ustedes saben que yo soy portuguesa porque siempre lo digo. Y en Portugal comemos muchísimo jamón. Entonces, vaya ignorancia la mía, que yo no sabía que había cortadores profesionales de jamón. No lo sabía. Sabía que la persona que cortaba el jamón tenía que saber más o menos cortar bien el jamón, sea un mesero, un capitán, un chef, un cocinero, eso me quedaba claro. Pero que había carrera, que había un cortador de jamón profesional, pues no lo sabía yo. Y entonces, gracias a Dios me encontré aquí a Rafa en una expo y lo vi cortar el jamón y la verdad yo nada más me acerqué porque se me antojaba la degustación. Esa es la verdad, porque el jamón se veía muy rico. Y él tenía ahí un chorro de jamón ahí para degustar, entonces agarré y él ya me empezó a hablar de que él es cortador de jamón y le digo, ¿qué es eso? Todavía no entiendo muy bien cómo puede ser cortador de jamón, porque te voy a preguntar algo, Rafa, bienvenido. Sí, primero gracias. Te voy a preguntar una cosa. Cuando uno es chiquito, así de 4, 5, 6 años, y le preguntas a un niño o una niña de esa edad, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues la niña normalmente que bailarina, que princesa, o el niño dice bombero, o dice médico, o ingeniero, yo qué sé, o piloto. Pero ¿quién dice cortador de jamón más que tú? Además, dime una cosa, ¿tú sabías que querías cortar jamón cuando eras joven? Sí. No me digas, a ver, platícanos de eso. Bueno, pues la verdad es que yo siempre de toda la vida me he dedicado en una empresa familiar a lo que es el mundo de la carnicería. Y entonces una cosa que a mí siempre me ha encantado lo que es el tema del corte de jamón. En todos los eventos normalmente, porque claro, yo llevo 5 meses aquí en México. Eres español, obviamente, sí. Español, pero normalmente en todos los eventos es muy común allí en España pues tener un cortador de jamón, en fin, en eventos, en congresos, en convenciones y todo. Y nada, pues una vez me metí en este mundo y empecé a formarme todo lo que pude y gracias a Dios pues aquí estoy contigo. Y a mí lo que me da muchísima ternura es que cuando, por ejemplo, los correos que me mandas, ¿no? Yo por ejemplo mando un correo, tú mandas un correo y pues pones sommelier, ¿no? Yo pongo travel writer, food writer, sí, ¿no? Pero tú pones cortador de jamón, claro. Y me da una ternura, sí. Y además aquí traes cortador de jamón, sí, y todo. Porque lo soy, claro. Pues eres cortador de jamón, claro. Y vives de eso, de cortar jamón. Ahora, claro, no estamos hablando de un trocito de jamón de este tamaño. No. Podemos ver este jamón que está por acá, para que vean lo que traes. Claro. Y que es muy, muy importante que nos enseñes por qué tenemos que tener un cortador de jamón. Porque mira, yo te voy a decir una cosa, yo agarro, corto un poquito el jamón, lo degusto, lo pruebo y me va a gustar. Pero me imagino que si lo cortas tú, va a saber completamente diferente. Bueno, pues el tema es que, bueno, este jamón es de la cooperativa del Valle de los Pedroches, de allí del norte de Córdoba, el sur de España. Y es un jamón con unos 4 años de maduración, es de denominación de origen de Cova, que es el que estamos trabajando aquí, estamos introduciendo ya desde hace 4 años aquí en México. Y la verdad que, como pongo en los correos, que amo este producto porque yo creo que se merece catalogarlo entre todos los productos gourmet. Claro. O sea, estamos hablando de productos gourmet, los relacionamos con trufa, con salmón, con caviar, pero no metemos el jamón ibérico de bellota. Y es un producto que en este caso hay que saber cortarlo muy bien. Hay que saber tratarlo, hay que saber comerlo, hay que saber degustarlo todo. Entonces es algo que, por lo que a mí me encanta siempre luchar y por eso, claro, me gusta este trabajo.
Entonces, pues... Demuéstranos cómo cortas un jamón. A ver, vamos a ver cómo se corta el jamón ahorita. Bueno. Y venos diciendo qué es lo que estás haciendo, porque... Bueno, pues lo que tenemos aquí ahora mismo es este jamón que pesará como unos 7 kilos. Sí, 7 kilos pesa. Exactamente. Y claro, entonces empezamos por la parte de la maza, que normalmente en el sector de hostelería es por donde se empieza. Entonces, la parte de la masa, que normalmente es la parte con mucha más grasa. Digamos, esa no, no la comemos, esa se tira. Esa sí, exactamente. Es la grasa que está madurada de hace 4 años, ¿vale? Con lo cual está ya añejada. Entonces, normalmente es un jamón, es una pieza, un jamón ibérico bellota, siempre va a tener mucho más, más merma en este caso, pero la calidad va a ser 100%, estupenda. 100% garantizada. El corte de jamón, la loncha, prácticamente no debe de ser, muy grande. Siempre llevar el mismo intervalo de corte, los mismos movimientos de cuchillo, para intentar conseguir que la loncha sea exactamente igual y luego nos dé una presentación en el plato. Oye, una pregunta, ¿cuánto tiempo...? O sea, ¿a dónde se estudia eso y cuánto tiempo...? No se estudia. ¿No se estudia? No se estudia, se practica. Ajá. Se practica, es una profesión que tienes que practicarla y tienes que invertir en ella. O sea, tienes que cortar mucho jamón gratis, tienes que ir a muchos eventos acompañados de otros cortadores a ayudarle totalmente gratuito, sin ningún interés. Oye, y ahí poco a poco pues ya te vas introduciendo y te vas haciendo como un hombre. Claro. Vale, entonces... En eso consiste. A mí aquí en México, la verdad, para empezar, mucha gente no se ha creído lo de cortador de jamón. No, pues es difícil, creído, claro. No, ¿eso qué es? ¿Cortador de jamón? No, eso es imposible, eso no existe. Pues sí, sí existe. Oye, ¿y cuando viajas tienes que llevar en el avión el cuchillo? Todo, el equipo de cuchillo. ¿Pero te dejan entrar con un cuchillo? Todo, facturándolo todo y no hay ningún problema. Ya. Eso sí, los cuchillos míos... Es como el chef, ¿no? Exacto. Son nada más que mío. No, vamos, a mí he llegado a eventos y me han dicho, oye, nosotros tenemos aquí tabla, tenemos cuchillos. No, yo me llevo lo mío. Claro. Yo no quiero que nadie se lleve. Me encanta. Es que eres bien posesivo con tu jamón, porque lo primero que cuando llegó Rafa aquí al estudio, o sea, antes de decir buenos días, buenas tardes, ¿dónde está mi jamón? Me encantó, me encantó. Claro. ¿Y qué crees, Rafa? Fíjate que el año pasado en Milesimé trabajé con la denominación de origen calificada Rioja en un taller que a partir de que vimos a Anaí en la semana, cuando ella mencionó que iba a venir los jamones, pues por supuesto que yo quería venir, porque hicimos algo que espero que podamos hacer, nada más que vamos a necesitar. ¿Qué vamos a hacer? Tú dime. El jamón, como él lo estaba platicando, Rafa, tiene diferentes zonas, diferentes partes, en los cuales va a ser un poquito más magro, en los cuales va a ser un poquito más suntuoso, en los cuales va a ser un poquito, tal vez, un poquito más salado, un poco más dulce, ¿sí? Y bueno, hablando de Rioja, pues vamos a tener vinos de cosecha, vinos con crianza, vinos con reserva. E hicimos en Milesimé un taller tomando diferentes partes del jamón, con diferentes estilos de vino, y vas a ver que es una forma diferente de poder probar el jamón. Buenísimo. Con vinos diferentes. Ah, pues órale. Sí, claro que sí. Entonces, ustedes me van a catar jamón y vino y todo eso, que para eso están aquí los profesionales. De hecho, yo, como todas las semanas digo, yo estoy aquí nada más para comer y beber y divertirme. Eso está bien. De hecho, el jamón, un cortador de jamón siempre está obligado a probar todas las partes del jamón. Ah. Normalmente se abre el jamón, se prueba y dice, ay, qué bueno, sí, muy bueno, pero a lo mejor cuando llega a esta zona ya no está igual, puede estar incluso mejor o peor. Pero ¿en cuánto tiempo te comes? No, bueno, no tú solo, obviamente, pero ¿en cuánto tiempo se come un jamón de este tamaño, de 7 kilos? A nivel, por ejemplo, en un restaurante, en un restaurante en 3 días. ¿En 3 días? Está totalmente, sí. Ya. En 3 días está. ¿Pero cuántas personas? ¿Cuántas personas? Como 500. Hombre, pues, normalmente un jamón en un evento, por ejemplo, es para 120 personas. Ah, 120, wow. Sí, para 120 personas. Cortándolo por una bien, porción de 80 cortándolo gramos. Cortándolo bien y emplatándolo bien, sí. Poquito más, 80, 80 gramos, 100. 100 gramos, sí. Más por ahí, más o menos. Muy bien. Así que, Y a ver, Claudia, una pregunta. ¿Primero tenemos que probar el jamón para empezar a catar los vinos? ¿O tú con el ojo ya estás viendo? ¿O tienes tú que probarlo para ver exactamente qué vinos pues, sientes aquí, que,
A mí me gustaría que pudiéramos tal vez probar un cosecha. Ok. ¿Sí? ¿Qué te parece? A menos que Rafa diga otra cosa. Un cosecha, a ver, ustedes dos profesionales. Crianza. Él su jamón. Un reserva. Te platico cómo es, ¿no? Claro, hablando de vinos de Rioja, hablando de vinos que, bueno, los conoces muy bien, así como tú te la pasas cortando jamón desde pequeñito, sí, también te la pasas bebiendo vino, ¿verdad? Sí. Pero la gente acá en México no está tan, empapada. Ni del tema del jamón, no, ni del tema del vino, claro. ¿Verdad? Y una característica que tiene Rioja para poderse integrar, por ejemplo, a este producto tan rico, tan sano, tan natural como lo es un jamón, es que los vinos de Rioja salen al mercado ya listos para beber. Cuando un vino te dice que es un cosecha, es un vino sencillo, suave, frutal, aromático, y tú podrías decirnos qué parte del jamón tiene, por ejemplo, esa parte que es mucho más... Sí, ¿sí? Claro. ¿Y qué te parece si nos vas claro haciendo un sí corte? A ver si nos pueden mostrar aquí en cámara cómo quedó el jamón cortado. A ver si lo ven, cómo quedó el jamón, o sea, el platillo de jamón. ¿Se puede ver? Y bueno, esto lo hiciste en 3 segundos, literalmente. Sí. Yo para hacer esto necesitaría un año, para cortar así el jamón y ponerlo tan bonito. Bueno, cortan muchos jamones. Sí, bueno, ahora nomás falta, hubiéramos traído pan también de una vez, y un ¿no? De y un también queso, sí, ¿no? Un tomate, un poquito de aceite, sí, ¿verdad? Ya para se puede poder probar hacer la mezcla, sí, supuesto, perfecto. Claro, de una vez. Y por ejemplo, esa parte que nos cortaste, platícanos qué características tiene y qué te parece. Yo ya estoy empezando a abrir vinos. Bueno, pues esta parte es la parte que más grasa tiene del jamón. Es la parte que mucha más grasa. Es una parte. Gracias. Es una Claudia. Parte, la verdad que el aroma que tiene es sensacional y la verdad que es una parte con muchísima grasa. La grasa está muy infiltrada y normalmente es lo que le gusta mucho al consumidor. En este caso, pues. Pues mira, ¿qué te parece? Yo tengo ya abiertos dos vinos. Tengo un vino. Te voy a acercar un poquito el micrófono. Vale, perfecto. Perdón, yo ya me estoy moviendo. Yo de vino no entiendo. De bebérmelo sí. No, okay, pero bueno, no tienes que entender, tienes que tomar. ¿Del vino? Claro. Es igual, el vino y el jamón, el que más te gusta es el mejor, ¿no? Pues bueno, por eso te mencionaba Rioja, ¿qué es lo que hace? No te complica la vida con la parte de lo que son. Entender si este año, si el tiempo en la barrica, si que estuvo en un roble, ¿por qué? Porque un consumidor final, que es tanto para ti como para mí, porque lo que queremos es que se consuma más, sí, es que si dice cosecha, va a ser un vino que va a tener aromas al terreno, a la fruta, a la uva, en el caso de Rioja con una uva tempranillo, cerezas, frambuesas, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener a la nariz, y si quieren, pues pasamos. Platícanos de este vino en particular, antes de... Bueno, salud primero. Sí, claro, salud. Y ahorita, sí, ¿qué estamos tomando de exactamente? Lo único que sé es que viene de La Rioja. Es La Rioja, eso es un sí Campo Viejo Tempranillo, que tenemos acá. Campo Viejo Tempranillo. Es un 2011. ¿Qué vamos a tener con él? En principio el año. Es un año que tiene solamente 4 años de vida, ¿sí? Ajá. Este vino que está aquí. Bueno, vivo más bien. 2011 para 2015 son 4 sí años. ¿Y qué vamos a tener en él? Un color que es como un rojo, como yo mencionaba, un rojo carmesí, que nos muestra que es muy limpio, es brillante. Cuando nosotros tengamos un vino, lo que tenemos que ver es que sea limpio, que sea brillante. Este es el primer punto para que nos diga que es un vino que está en buen estado. ¿No? Hasta aquí va muy muy bien. Cuando no es limpio, ¿qué tiene? A menos que me diga la persona que me lo vendió o en la etiqueta que es un vino que no ha sido filtrado, bueno, si no dice nada de eso, entonces no tiene que tener como bolitas y cositas, ni tierra, ni ser opaco, porque entonces ya estamos hablando de un vino que ha tenido una evolución más. Tiene más que ser lacio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Okay. Que te invite a beberlo. Cuando rotas la copa, mira aquí, ves sus piernas, las lágrimas, cómo se adhiere a la copa. Mi querida Claudia, vas a tener, yo sí sé lo que es piernas y lágrimas, pero nuestros amigos, y tú a lo mejor también, pero nuestros amigos a lo mejor no. Ok, las piernas, lágrimas. Cuando nosotros tenemos el vino en una copa, vemos la adherencia que se va haciendo en la copa al bajar el vino. Entonces se hacen como una especie de arcos. Esto nos habla un poquito de su graduación alcohólica, pero también sí vamos a tener un vino más potente, más intenso. Okay. Vamos a la nariz. Dicen que de la vista, los aromas y los sabores nace el amor. Bueno. Ok.
Si se dan cuenta, no encontramos en el madera, encontramos el vino, sí. Los sabores y los aromas, perdón, los aromas del vino, frutas. Rotemos un poquito la copa, así como tú lo haces, sí, aquí, rotémosla. Diferente ahora, ¿no? ¿Qué tal? Ya empezamos a encontrar en el qué. Un poquito de lácteos, sí. Y nos vamos un poquito a la menta, nos vamos un poquito a las notas de anís, y desde aquí ya empezamos, tú desde la vista, ¿verdad? Cuando empezaste a cortar, no, sí. Nosotros ya llevamos aquí. Claro. ¿El jamón también se huele? El jamón se huele, pero más bien es de gustar. Es más de gustarlo. Y a la vista, el cortarlo. Sí, bueno, sí, vamos a probarlo. Sí, sí, sí. A ver, toma un jamoncito. Vamos a poner este. Gracias. Ahora, pongámoslo en boca. ¿Verdad? Porque Anaí, ¿el jamón? Es que Anaí ya me brincó la boca. Sí. Entonces vamos a hacerlo. Ah, entonces vamos a hacerlo como tú me dices. No. Vamos a hacerlo entonces de la forma para probarlo. Ponlo en boca, así ya lo tienes. Tengo. Pon un poco de vino. Pórtate mal. Está riquísimo. Y entonces tenemos una experiencia diferente. Sí, claro. ¿Sí? Una explosión de sabores. Sí. Estamos probando dos exquisiteces, ¿no? O sea, claro, nunca puede estar mal. Dos cosas de esos pequeños placeres que podemos tener, sí, en la vida, sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Que a veces la gente prueba el vino solo y dice, está un poquito amargo, no me gusta, está muy ácido. No, cuando lo pruebas con el alimento adecuado, sí. Es más, ahorita que ya pasamos, nos queda esa nota de la grasita del jamón perfectamente en boca. Se sienten las avellanas. Se sienten las notas dulces. Ajá. Y se siente un poquito de la parte de la fruta que encontrábamos en el vino. No se siente alcohol, no se siente grasoso el jamón, porque mucha gente dice, no se siente salado. Se nos levantaron inclusive algunas notas como de sotobosque, como si estuvieras en el mismo bosque con esta parte, ¿no? ¿Puedo comer otro? Claro que sí, tú. Entonces, come y bebe. ¿Y con qué se puede maridar también el jamón aquí en México, por ejemplo? Con una bebida típica mexicana, porque a mí me han hablado del mezcal. ¿Y de tequila? Y el tequila, más bien del mezcal. Ajá. Sí, es que el tequila luego tenemos ahí inconvenientes con él, porque si es 100% no lo es, y el mezcal es un poquito más puro. Ok. Uh-huh. Puede ser que lo puedas trabajar con el mezcal, pero definitivamente yo sigo insistiendo que el jamón es el acompañante ideal del vino. O el vino es el acompañante ideal del jamón. Sí, sí. Podemos sí. tanto trabajar los dos de la mano para poder... hablar de que un vino nunca debe figurar solo en la mesa, sí, siempre debe de ir acompañado. Claro, tinto, sí. ¿No? Siempre tinto. Siempre tinto. Para sí. el jamón siempre para el tinto, jamón, ¿no? Sí, para el jamón vale. Sí. De hecho, vamos a probar el otro, que okay. tengo acá otro vino. Ahora, mientras probamos el otro, háblanos un poquito más del jamón. ¿Cómo se llama el jamón en el que tú trabajas? ¿Se llama jamón? El que yo trabajo, sí. La marca. Bueno, no la marca también, ¿cuál es la marca? Coba. ¿Y eso dónde? La importadora de Río Negro. ¿Y a dónde se compra aquí en México? Pues aquí en México tenemos aquí la oficina aquí en San Ángel, en Avenida Revolución, en 1878. Pero se compra nada más en mayoreo. Ahora precisamente ayer terminé de montar una tienda dentro de un restaurante en Casa Bellinghausen. ¿En Santa Fe? Sí, y la verdad que ha quedado bastante claro. bien. Entonces, con la idea de una tienda gourmet, pero es una tienda exclusivamente ibérico y con los productos nuestros. Claro. Es un proyecto que he intentado tomar la iniciativa y la verdad que yo creo que de momento va a ir bien. Se ha quedado bastante bien montado y entonces allí el consumidor final puede también comprar ya en lo que es órdenes de 100 gramos, los quesos, todo envasado al vacío, ¿y el vino? Todo directamente. Pero eso ya está envasado, o sea, o empacado, digamos, o sea, un consumidor final, yo no voy a comprar esta pieza, no, obviamente. No, pero puedes comprar allí perfectamente. ¿Cortado por quién? ¿Por ti? ¿Todos? Sí, no. Cortado todo por mí. Ah, todos están cortados sí, por ti. Sí. Ok. Pero yo como consumidor final no sé quién lo cortó. Claro. Entonces, haz de cuenta, si hay una diferencia en el sabor cuando lo cortaste tú, ajá, o tú te fuiste de vacaciones y no estuviste y lo cortó cualquier X gente que trabaja ahí. Bueno, pero lo más importante, Anaí, es que el jamón se corte aquí. Este producto lo traemos de España. Sí. ¿Vale? Pero lo más importante es que este producto, si hay que procesarlo, elaborarlo, que se corte aquí en México. ¿Pero quién? ¿Cuántas? ¿Tú? Yo, pero yo si no corto. Estás.
Hay cortadores. Ya me encargaré de esta. Ah, o sea, pero hay cortadores. Eso es. Hay cortadores en México. Hay cortadores. Sí, hay cortadores en México, claro. Pero en mi empresa, por ejemplo, yo me organizo todas las semanas para ir un par de veces a la sala a cortar y tenerlo ahí guardado. Y a dejarlo para todos los clientes ya cortado. Todos los clientes que vayan demandando. Es que mira, yo entiendo muy bien lo que es un buen sommelier y un mal sommelier. O sea, lo entendemos. Pero no entiendo qué es un buen cortador y un mal cortador. Porque no lo entiendo al cortador. Bueno, pues, mal cortador se supone que es un cortador que todavía no tiene tanta experiencia y da lugar a que no le saque el buen rendimiento al jamón. ¿Qué te parece si cortas una lonja? Y es lo que le iba a preguntar, pero me da miedo porque me va a decir a mí, mi jamón nadie me lo va a... ¿Sí? Mi cuchillo te lo deja. Ok, a ver, voy a cortar el jamón, por favor. Sí, sí. Pero tú me tienes que instruir. Claro que sí. A ver. Bueno, primero nos ponemos un platito al lado porque si no... Y siempre hay que ponerse... Vamos a ver. Ven a aquí ver, porque vamos acá. Me vas tú también a apoyar. Yo lo he hecho una sola vez. Exactamente. Entonces, ten en cuenta que siempre... Exactamente. Es desde un extremo hacia otro. Siempre para llevar un corte recto. Y siempre tienes que cortar la loncha finita porque vas en contra de la fibra muscular. Ajá. ¿Vale? Porque si no, luego va a resultar mucho más duro. Entonces, unos intervalos de tiempo de 1, 2 y 3... y levanta el cuchillo. Entonces, siempre las lonchas deben de salir. ¿La loncha es la lonja o qué? Uh-huh. A ver, cortas que te está haciendo. Así, y moviendo el cuchillo, levantándolo un poquito y... ¡Ah, wow! Más. Sí tiene su chiste. Sí, claro, sí, porque sí, si no sí, vas a cortar sí, un trozo ahí, un cubo. Claro, y ten en cuenta, hay que tener en cuenta que un jamón, por ejemplo, de 7 kilos tiene entre 800 y 900 lonchas. Entonces siempre hay que cortarlo con suavidad, trabajando bien para que el brazo no se canse todo, y que te pueda permitir hacer un buen... Mira, plato. Ella lo hizo sola, sí, no sí, se sí, vale. Sí. A ver, ¿y has cortado jamón alguna vez? Sí, algo, algo he cortado. Algo he cortado. Pero ¿estás de acuerdo que son productos que se relacionan para nada? Que se relacionan mucho, ¿por qué? Porque si no lo tenemos a buena temperatura... No. A buena temperatura. No tengo el don. Tenemos Ahí está. ¿Cómo? Y ahí está. Ahí está. ¿Perdón? Lo que te mencionaba, si no tenemos... Si no tenemos la temperatura adecuada para guardar y conservar una... Ya me salimos dos. Conservar una... vas a tener que hacer aquí, entonces decimos dos. Sí, bueno, la verdad que hay... Que ahí hacer pero como dicen en México, zapatero a tus zapatos. Sí, vas a tener que hacer ahí algo tú. Porque... Cortador a su jamón. Claro, claro. Como he preguntado yo, ¿dónde está mi jamón? lo que te comentaba, Rafa. Sí. Tanto el vino como el jamón deben de tener un cuidado adecuado, ¿cierto? Sí, porque supuesto. Si no, el jamón, este. El jamón siempre tiene que estar a una temperatura ambiente. Ah, mira lo que estoy detectando. Claro. Un color diferente. Exactamente, okay. Y otro sabor. Completamente diferente. La va bajando y va avanzando el corte y va cortando más platillos. El jamón va a saber diferente, no peor, ni mejor, ni nada, sino otro tipo de... Pero completamente, es como si fuera un vino diferente. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente vino? Pasamos al siguiente vino, vamos a un corte primero, y dos minutitos o menos, no sé, es muy rápido, y es un corte comercial, y regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a... Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala.
ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Perfecto, pues ya regresamos y ahorita tenemos ya un vino diferente mientras Rafa está haciendo un platillo fenomenal y bien bonito de jamón. Y platícanos que, bueno, estamos hablando de muchas etiquetas que tiene La Rioja, ¿te acuerdas de todas? Claro. Mira, pues podemos mencionar algunas, ¿no? Ajá. ¿Cuántas ejemplo, son? Uy, tenemos alrededor de, bueno, te podría decir, alrededor de 1,000 etiquetas, más okay. O menos, y son, un poquito y más. Cada vino es muy diferente, o sea, si yo voy a un restaurante y pido vino de La Rioja, okay. Y como consumidor final, normal, porque aquí en México la gente no conoce, ¿con eso ya tengo o es mejor que pida la etiqueta? No, yo creo que con eso puede ser una buena referencia y lo que tienes que hacer como consumidor final. Habla un poquito más acá para que escuchemos bien lo que dices. Okay. Como consumidor final, lo que nos lleva como referencia a Rioja es que, por ejemplo, si yo no consumo mucho vino, puedo pedir un cosecha, que va a ser muy fácil de beber. Si yo quiero un crianza, bueno, hay marcas que son muy conocidas, ¿no? Marqués de Cáceres, Cune. De las pequeñitas tenemos, por ejemplo, también Isadi, tenemos Gómez Cruzado, tenemos Señorío de Peciña,
Sí, tenemos Lanzaga, o más bien Telmo Rodríguez. Tuvimos una comida, un evento hace 2 días, ¿verdad? Claro, hace con, 2 días. Con varios, este... De hecho, en este círculo, tú pudiste probar, probamos un baza, reserva. Muy bueno, ajá. Muy rico. Probamos un Dinastías Vivanco Crianza, sí. Probamos un Marqués de Riscal, reserva, que es así como clásico en México, fue muy conocido. Probamos Gómez Cruzado, y te acuerdas que inclusive él nos sacó un honorable, ¿no? Sí. Que dentro de estos era un poquito más intenso. Como premium, más sí, premium, claro. Ajá. Exacto, entonces tenemos como que diferentes esquemas, tanto precio, la calidad siempre nos acompaña, pero precio podemos tener vinos muy accesibles al mercado de 120, 160, hasta premium, que pudiéramos llegar a tener, pues, como un buen chateau. Entonces, lo que te hace Rioja es que tiene el vino listo para beber. Hace rato les mencionaba yo, un vino de tempranillo. La gran mayoría de los vinos de Rioja están hechos con variedad tempranillo, pero también tenemos Mazuelo, tenemos Graciano, para poder llevar a diferentes sabores, aromas, texturas que la gente le gusta. De hecho, el vino que vamos a probar ahora, el de tu derecha, es un... ¿Este? Sí, el de tu derecha es un Mazuelo. Ajá. Es un Mazuelo y además es un reserva. ¿Qué es un reserva? Bueno, tiene 12 meses como mínimo en la barrica y después, que puede llegar a tener hasta 24 meses, y después deberá de tener un año más en la bodega antes de salir al mercado. También aquí depende un poquito del productor, depende de que si él considera que su uva en este año fue excepcional, pues va a dejarlo un poquito más de tiempo, va a estar así, ¿sí? Pero ya tenemos un vino con un reserva que está preparado para comer, para que le pongas un buen filete, para que, como mencionábamos hace rato, un jamón que ya va a tener mucho más intensidad, sí, más sabor. Entonces, no sé si queramos probarlo. Sí, ok. Salud. Vale. Primero salud. Claro. ¿Cuándo se dice salud, además? A ver, esa es una buena pregunta. ¿Se dice salud después de hacer todo cosa o primero es primero, salud? Primero, bueno, salud se dice normalmente cuando nosotros, los sommeliers a veces nos vemos demasiado protocolarios, pero cuando tú tienes una botella a la mesa, lo que vas a hacer es disfrutarla. Claro. Ajá. Ok. Nada más a lo mejor que alguien revise un poquito el color, si te das cuenta, en este vamos a tener ya un color más evolucionado, que nos habla de la madera, del tiempo que tuvo en la barrica. Si lo llevas a la nariz, que ya vi que lo llevaste, luego, cambia completamente. Sí. Mucho más, aquí ya encontramos un poquito de madera, un poquito de tabaco, un poquito de café. Y todo eso tiene que ver con la tierra donde está. Con la tierra y con la madera. Podemos tener barricas de roble francés, de roble americano, una mezcla de ambas y el tostado de la madera. Ya. Eso lo decide el enólogo, la gente del campo. Ya. Como tú decías, gente que ha estado en la carnicería, que claro, está ahí, claro, y que le va dando esos toques, esa finura al vino. Bueno, pueden conseguir eso. Y aquí lo tenemos, y lo mejor de mi caso es que a mí me toca disfrutarlo. Ay, a mí también. Claro, entonces, pues probemos, ¿no? Claro que sí. Oye, y ahorita que estamos probando un vino tan rico, que al ratito voy a preguntar a dónde se compra tu vino, que eso es muy importante, obviamente, pero este jamón, ¿a dónde se compra y qué precio tiene? Este jamón, por pieza entera. Bueno, sí, para los restaurantes y hoteles, ¿verdad? Para los restaurantes y hoteles, esta pieza está saliendo en un promedio de unos 9,000 pesos. Unos 9,000 pesos. Y luego, por ejemplo, en las tiendas. ¿9,000 pesos? 9,000 pesos. Ok, sí, y a ver, entonces, antes de que sigas, esos 9,000 pesos, ¿cuánta ganancia puede tener el hotel, el restaurante? Depende, porque claro, tiene que estar el cortador de jamón para saber cortarlo. Claro, claro. El objetivo de poner en un restaurante un jamón, en un hotel, en un evento o algo. Siempre con un jamón ibérico es saber cortarlo siempre. O sea, un empresario de hostelería puede comprar muchos jamones, los mejores del mundo, pero si no tiene un cortador jamón para que lo pueda cortar bien, que le saque las órdenes que le tenga que sacar, el rendimiento y todo, pues entonces, claro, entonces eso va a ser imposible. Claro. El beneficio. Te tiene que rendir. Sabe. Y claro, digo, si lo voy a cortar yo, esto. Este jamón no va. Como unas 35 órdenes o por ahí. Ajá. 35 órdenes que están vendiéndola en los restaurantes en un promedio de unos 500 pesos. ¿Y cuál? ¿La orden en cuánto lleva? La orden entre 90 y 100 gramos. Ok.
Y pasa lo mismo con los vinos. Imagínate que este vino lo estuviéramos tomando ahorita a 30 grados o algo así. No, es terrible, ¿no? Claro. Si te das cuenta, ya probaste este, prueba el segundo. Este. Igual. ¿También? Igual, por favor. Claro. Este es un Veronia. También ese día lo probaste en el Círculo Rioja. Definitivamente, me acuerdo. Veronia, sí. ¿Conoces? Sí, de González Vías. De González Vías. Exacto. Uh-huh. Matías. ¿Qué sabes? Sí, sí, a Matías, sí. No sé, el enólogo, si lo conoce. A Matías, claro. Bueno, yo conozco a un buen enólogo en y ahora lo voy a preguntar. En por Córdoba, favor, pregúntense. En Córdoba. A mí me dejan, claro, degustar. De Montilla Moriles. ¿Conoce la denominación de Montilla Moriles? Sí, la conozco en sus productos. Vende un poquito más para acá. Perdón. En sus productos los conozco. En mi zona no he tenido la parte de ir. Fíjate que yo tengo 5 años con Rioja y estoy sumamente enamorada de ella. Sí, claro, y pero nos bueno. Y nos haces, nos transmites igual que tú ese amor. Bueno, yo a Claudia la conozco hace más tiempo y habla de la Rioja como si fuera de ella. O sea, la adoras, o sea, se nota, claro, y lo transmites. Claro. Pero a ti te conozco hace un par de días. Nada. ¿Cuándo fue que nos conocimos? Nada, el jueves pasado. Hace una semana. Sí. Y lo más chistoso de todo esto es que en el momento que empezó a hablar conmigo, sentí luego el amor que tiene por el jamón y por cortarlo. Sí. Y dije, este hombre tiene que venir a mi programa porque tiene que venir. No entiendo nada. Yo lo único que entiendo es de que esté comiendo el jamón y me gusta. Bueno, a mí eso me pasa cada vez que voy a España y platico con gente del consejo, con gente de las bodegas, con quien está haciendo el vino. O sea, es eso de que hacen algo con pasión, te lo transmito. Pero te voy a decir una cosa, Claudia. Hablando de mí, y yo creo que de mucha gente, es muy fácil enamorarte de un buen vino, y tú lo sabes. Y tú representas un muy buen vino. A muchos lugares. Pero el jamón, que no, y tú bien lo dijiste, no tenemos esa cultura, y ni yo que soy portuguesa, he tenido esa cultura, ¿no? O sea, no, yo llevo hasta ahorita lo voy a conocer, y te voy a decir una cosa, cada vez que vaya a un restaurante y vaya a pedir jamón, que sí lo hago, ahora me voy a dar cuenta quién lo corta, y voy, igual que cuando hay un vino que no me gusta y me lo puedo echar para atrás y puedo decir por qué, ahorita ya puedo decir, el jamón está mal cortado. Yo te voy a contar una anécdota. Hace rato hablábamos de cultura, de educación, de todo esto, ¿no? Yo tengo 2 hijas, la mayor tiene 22, como te lo había mencionado, tiene 22, y el papá, que se dedica a todo esto, siempre lo que le ponía era jamón. Entonces, cuando ella tú le preguntas jamón, ella no se va al jamón del súper, no. Cocido, no, ella quiere esto. Y estuvimos una vez en un restaurante, entonces, en donde le decían que era jamón serrano, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, le sirven su plato de jamón serrano, la niña prueba, tenía en aquel entonces 9 años, y dice, esto no es jamón serrano. Serrano, ¿no? Sí, jamón serrano, no es jamón serrano. Y voltea al mesero así como viendo a los padres, la van a dejar que ella opine. Dice, si la niña dice que no es jamón serrano, no es jamón serrano. Lo mandamos de regreso, sale el chef y le pide una disculpa a la niña porque no era jamón serrano, era prosciutto. Prosciutto. Se le había acabado. Y él pensó que podía pegar el chicle. Claro, exactamente. A lo mejor ya lo había hecho y ya había pegado, pero finalmente es cultural, ¿no? Claro. Eso me está pasando a mí mucho porque yo en muchos restaurantes que voy a nivel comercial... que si bellotero, un jabugo, a ver, no. Un jabugo es un pueblo de Huelva. Uh-huh. Y Huelva es una de las 4 denominaciones de origen que hay en España de jamón. Está el Valle de los Pedroches, que de hecho es de allí, Cobas, jamón de Huelva, la dehesa de Extremadura, que está muy pegadita a tu tierra, y Guijuelo. Pero esto es un jabugo, esto es un bellotero. No, entonces, claro, aquí en México, lo mismo que si allí en España va, por ejemplo, a alguien a montar un negocio de tacos, pues exactamente igual, y es normal, y yo lo entiendo. Entonces, yo creo que a lo mejor muchas casas, muchas industrias en el tema del ibérico se han dedicado a introducir el producto en el país, pero no a formar a la gente, que es lo más importante, porque yo vendo esto, hago negocio, pero tú tienes que formar a la gente para que pueda vender este producto, porque es un producto muy complejo, en el sentido de que hay que saber explicarlo, porque claro, en un mesero cuando va a atender en una mesa no sabe quién se está sentando, no sabe a quién está atendiendo al más experto de jamones o está atendiendo a alguien que no entiende. Oye, pues por lo menos que el mesero tenga una capacidad para poder vender este producto. Y eso es parte de lo que yo siempre trabajo con los chicos, tanto en restaurante, en grandes superficies. Mencionabas, ¿dónde está Rioja, no? Pues Rioja la podemos encontrar
En muchísimos lugares. Puedes encontrarlo en City Market, en Walmart, en Sumesa, en Chedraui. Uh-huh. Lo puedes encontrar en Palacio. Lo puedes encontrar en los grandes restaurantes como en los pequeños restaurantes. Y algo que sí se tiene que destacar, por ejemplo, a diferencia que tú me decías, hay cuatro zonas que se puede hacer sí. jamón, es que la primera que obtiene una denominación de origen calificada es Rioja. Y en España hay solamente dos. Y la otra lo obtuvo en el 2000, o sea, hace muy poquito. La otra puede ser una denominación de origen calificada, que Ajá. nos está hablando ya de un puntito más arriba en cuanto a controles de calidad, en cuanto a cantidad de uva, en cuanto a cantidad de litros. Claro. Es como tequila, tequila tiene denominación de origen, ¿no? De hecho, la denominación de origen del tequila está hermanada a la de Rioja. Ah, mira. Tiene mucho que ver con uh-huh. todo lo que es Rioja. Claro. Cómo lo hace. Uh-huh. Uh-huh. Y a veces no le damos esa parte. Cuando nos estamos hablando, por ejemplo, yo tengo unas botellas, vamos a voltearlas. Si se dan cuenta aquí atrás, lo que vamos a tener es un sello de garantía, uh-huh. en el cual me está avalando aquí. Sí. ¿Cuántas botellas? Sí. Que están legisladas. Es como el porque, kit de información. Sí, claro, ese es el kit de información sí. que cada una de ellas me lo da y me está diciendo que avala lo que dice esa etiqueta. Exactamente. Y que está controlado, que no va a ser, como decíamos hace rato, una taquería aquí, otra acá, otra allá. Claro. No, ellos sí están perfectamente regulados, variedades, tiempo de envejecimiento, Ajá. tiempo en la botella, o sea, en la misma bodega, y tiempo para que salga el jamón. En el jamón pasa exactamente lo mismo. De hecho, este tiene su numeración, denominación de origen, es de la añada de finales del 2009, y, o sea, que tiene ya unos cuantos años, y es del Consejo Regulador de allí, de la denominación de origen del Valle de los Pedroches, y la verdad es que esto es muy regulado. Ahora, ¿el jamón siempre es el mismo o es como el vino, que hay varias etiquetas, por llamarlo así, tienen jamones diferentes? ¿O siempre...? Dentro de los mismos secaderos, en este caso, Cova lo que hace es que selecciona los jamones con un alto rendimiento en bellota. Ajá. Claro, por ejemplo, el cerdo ibérico tiene 2 años de vida normalmente, ¿vale? 2 añitos de vida, y en esos 2 años está la época de la montanera, que es de octubre a marzo, según el tiempo que ha habido, porque hay gente que se cree que el cerdo está comiendo todo el tiempo bellota, y no, eso es imposible. Entonces, claro, es cuando la bellota se cae de la encina, que normalmente está en las dehesas. Entonces ahí es cuando realmente el ganadero saca su ganado, ¿vale? Lo saca a pastar, pues exclusivamente nada más que bellota. A los 2 años que ha pasado todo eso, ha tenido ya 2 montaneras, normalmente es cuando los ganaderos llevan a sacrificar a los animales, en este caso, al cerdo ibérico. Y es cuando normalmente el cerdo ibérico ha más asimilado la bellota. Entonces, una vez que están en el matadero, es cuando ya analizan el porcentaje de bellota que tienen para aquellos cerdos que puedan pasar la denominación de origen, todos los controles, y hay otros que no. No quiere decir que sean peores, malos, ni pero nada, no ni mucho menos. Calidad. Pero no alcanzaron la calidad, en este caso es ese porcentaje de bellota que tiene que tener. ¿Jamón 100% bellota? Mentira, error, eso no existe. Eso es imposible, imposible. ¿Jamón 100% ibérico, puro de raza ibérica? Sí, así sí se puede decir. ¿Cómo es su nombre? Jamón ibérico de bellota, punto. ¿Y qué tanto esta parte de los jamones de pata negra que mencionaban y que son un poquito más caros, bueno, por lo que se dice acá en México? Platícanos un poco de eso. Los jamones de pata negra. Uh-huh. Bueno, lo de la pata negra es por el tema de la pezuña. Ajá. Pero eso no tiene nada que ver. Yo he visto jamones ibéricos de bellota, ajá, buenísimos, de una calidad excelente, y han tenido la pezuña blanca. Okay. Sí, 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 sí. Eso es la raza. La raza ibérica normalmente y comúnmente tiene la pezuña negra. Vale, donde nos tenemos que fijar siempre en la pureza de la raza, en este caso es en la parte de la caña. La caña, el hueso de caña, esta parte de aquí que debe de ser muy, 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 muy finito. Okay. Ahí es donde te está diciendo a simple vista de que este cerdo es de raza de, bueno, ibérica 100%. ¿Pero cómo lo calas? O sea, ¿cómo lo pruebas que es? O sea, ¿nada más porque es finito y ya? No, normalmente a simple vista el jamón sin abrir, o sea, cuando ya has visto muchos jamones, claro. Normalmente tú estás viendo de que este jamón, pues sí, es de raza ibérica. Luego siempre dices, hay que probarlo. Claro, pero me acabas vamos a probarlo. De dar una idea. Tú has visto muchos jamones, pero yo no. Yo voy a un restaurante y ¿cómo sé que es un buen jamón?
¿Cómo sabes que es un buen jamón? O sea, pues, ¿cómo le creo? Tú no estás, o sea, no te puedo llevar a todos los restaurantes a donde voy. Claro. Pero puedes elegir los cuales tengan un jamón que esté a la vista y que puedas tú ver. Ah, no, sí, esa parte. Pero sí, Anaís, eso es, vamos a ver. Es como, yo sé qué vinos pedir, pero no sé qué jamón pedir. A nivel, normalmente, tú sabes que, por ejemplo, esta marca o... ¿Cuál es la marca? Esta marca es Kobab. Dilo otra vez. Kobab. Esta marca Kobab, pues entonces... trabaja buenos jamones, claro. Tiene buenos productos, tanto en jamón como en embutido ibérico, que lo estuviste probando allí en Masarí, y entonces sabes ya que tiene una garantía. Ahora que este señor tenga en el restaurante de Coba, tenga varias gamas, tenga dos o tres gamas, es tu gusto. Exactamente. Qué bien. Pero normalmente, si ves Coba, ya sabes que estás comiendo. No, pero calidad. Haz de cuenta que va una persona que no conoce de marcas. O sea, yo ahorita nada más conozco Coba y hay otra que conozco, la verdad. Sí. Hay dos. Ahorita uh-huh. conozco Coba y conocía ya otra antes. Pero mi pregunta es, si yo voy a un restaurante y veo esa pierna preciosa de jamón sí. y se me antoja, y vienen a cortarla una persona que no eres tú, pero ajá. el capitán o lo que sea, ¿cómo sé que es buena? Digo, a mí me puede gustar. Pero... ¿Cómo sabes que es buena? O sea, porque yo no sé explicar cómo conozco de vino, simplemente mira, conozco. A simple vista en el corte te tienes que fijar en que tenga las vetas de grasa. Ok. Uh-huh. En el mismo corte, tiene que tener las vetas de grasa. Después, es que es algo muy especial, tiene que tener este brillo que tiene. O sea, tiene que sudar el jamón. Claro. El sudar, y eso lo hace la grasa que tiene infiltrada. Entonces, ya más o menos sabes si este jamón... es de una calidad o no, o sea, normalmente okay. tú has podido ver perfectamente jamones muy secos. Sí. Muy secos, que dices, uff. Claro. Vale, pero no ibéricos, sino incluso serranos. Sí. Que también hay jamones serranos que son muy buenos. Pero entonces cuando tú veas lo que es la grasa, veas el brillo que tiene, veas la textura, la estabilidad que tiene, finito todo, lo de la caña fina, todo. Oye, pues entonces puedes intuir que es claro. un buen jamón ibérico. Claro. Ibérico. Ahora vamos a probarlo. Puede salir salado, puede salir dulce, pues, en fin, muchas cosas. Dulce no quiere decir que sea dulce, sino que esté. Con esa nota de bellota. ¿No? Perdón. Con esa claro, nota de bellota. Claro, la bellota se nota, se tiene que notar. O exactamente. Dulce. Exactamente, la bellota se tiene que notar. Y es como la grasita que se te agarra aquí. Y entonces es una cosa que es que ella dice: bueno, este jamón, vamos, lo único que puedo decir es ponme otro plato. Claro. Sí, claro. Oye, sí, sí. Entonces, ¿a dónde podemos comprar el jamón, el consumidor final? En el súper no hay, me imagino. Pues ahora mismo lo que tenemos es, hemos montado la tienda esta allí en el restaurante de Bellinghausen con todos los formatos de 100 gramos para que el cliente se lo pueda llevar a casa. ¿Esto sería 100 gramos? No. Eso no, esos son como unos 50 o 60 gramos. Entonces el doble sería 100 gramos. Sí. ¿Cuánto costaría el doble de esto? El doble... o sea, unos 100 gramos puede costar unos 350 pesos. Ok, entonces me los voy a comer. 350 pesos. Sí, claro. Mucho gusto. Y a beber. Sí, y sí, a beber sí, y sí, a comer. Adelante, adelante. Así que, pues sí, ahí se puede encontrar el producto. También se pueden comunicar con nosotros en www.rionalon.com. Y, en fin, pues ahí directamente le van a destinar conmigo. Y lo que has dicho antes, dice, bueno. Y si no estás tú para cortar el jamón para esta tienda, porque esto es una tienda, pero yo quiero que de aquí a 5 o 6 meses haya 4 tiendas más. Llamo yo al cliente y le digo que no hay jamón. O sea, en el sentido, si es por fuerza mayor, el jamón lo corto yo. Y si no, no lo corta nadie. Me encanta este hombre, me encanta. Qué buena clave. Onda eres. Se está clave, jamón, lo corto así yo. ¿Así de lo fiel corto eres con tus mujeres? O sea... aquí vamos a seguir hablando de jamón. Vamos a seguir hablando de jamón. Claro, porque si no, imagínate. Yo te puedo decir, sí, sí. Ve a la etiqueta, dice denominación de origen, y yo te digo, escoge lo que hay. Uh-huh. No me vayas a catalogar así. No. Sí, sí. No, hombre. Pero bueno, riquísimo todo. Vamos a dar la información, tenemos 5 minutos, ya nos tenemos que ir. Toda la información de tus vinos, a dónde se pueden encontrar, más o menos precios, que también es un precios, poco importante, ¿no? Bueno, mencionábamos, tenemos vinos que pueden ser desde 130, 500, 400, 700, 1000, 1500, tenemos para todo el consumidor. Los podemos encontrar, como te mencionaba, en grandes restaurantes, en toda la Ciudad de México podemos encontrar. Uh-huh. Tenemos también grandes superficies.
yo sí, Walmart, City Market, Sam, Costco, Palacio Hierro, en fin. Pero también tenemos nuestra página en internet donde pueden encontrar diferentes aspectos, comentarios, notas de maridajes con platillos mexicanos, con todo esto. Es www.riojawine.com, riojawine. Aquí tengo tu tarjeta. .mx. .mx. Ok, entonces www.riojawine.com.mx. ¿Y el tuyo? www.rionalon.com. Y ahí le van a destinar. Hazlo conmigo, con un acento más mexicano para que se entienda. Perdón. Llevo 5 meses, aviso. www.rionalon.com. Río Nalón. Nalón. N-A-L-O-N. Sí, un río, okay, de Asturias. Okay. Ah, Río Nalón es un río de Asturias. Sí, 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 okay. Porque el director general de la empresa, Mariano Fernández, el padre es asturiano. Entonces, lo mismo que llamamos jamón es la más asturia, por eso se llama la empresa así, Río Nalón. Ah, muy bien. Y bueno, pues los invitamos. Pues fue a una gran mesa el día de hoy. Pero sí, tenemos que terminar diciendo salud. Claro, y salud. Buen provecho, ¿no? Claro. Riquísimo. Voy a tomar de los dos. No quiero que se vayan a ofender. No. Salud con el otro. Claro. Tú bebe lo que quieras. Sí. No, porque después voy manejando. Eso sí, con moderación el día de hoy. Aunque es viernes. Pero de todas maneras. Bueno, mañana Querétaro. Mañana Querétaro, claro. Los tres nos vamos a Querétaro. Mañana, claro. Va a haber un festival de vinos mexicanos que se llama el Festival de los 100 Vinos Mexicanos, que van a ser todas las etiquetas de vinos mexicanos, pues. Alrededor de unas 50. Más, como 100. Bueno, 50 productores, más o menos, de más de 100, ¿no? Pues muchas etiquetas. En fin. Va a ser un gran festival, ojalá vayan, nosotros tres íbamos a ir, porque pues tenemos que estar ahí, sí, ¿no? ¿Qué más? Pues alguien lo tiene que hacer, claro, ¿no? Pues claro, de modo, ¿no? Claro, habrá que ir, vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a comer y a beber muy bien mañana, igual que sí, yo pongo los vinos, tú pones los jamones. Sí. Y Anaí nos acompaña. Yo pongo las cámaras. Sí. Claro. El arte. Sí, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias a Rafael Vidal, cortador de jamón, con mucho orgullo además, sí, de rionalon.com. Bueno, rionalon.com es su página de internet. Y Claudia Ibarra, una gran sommelier mexicana. Me gusta mucho tener sommeliers mujeres aquí, porque antes había puros hombres. Sí. ¿Sí? Y entonces tú eres la sommelier desde hace 5 años de La Rioja. De La Rioja. Muy bien. Pues hoy creo que hice como el maridaje perfecto, ¿no? Sí. ¿No? O sea, fue un maridaje padrísimo, súper rico, tanto en sabor como en cultura, ¿no? Ha faltado un poquito de pan. ¡Pan! Un poquito de pan. La próxima vez voy a tener pan. Pero bueno. Yo invité a un panadero. Ha estado bien. Estoy esperando a que me diga que sí, entonces a ver si otra vez venimos. Claro que sí. Claro. Sí, porque el pan, el buen pan, obviamente, sí, ¿no? Tiene que ser un buen pan. Y entonces sería maravilloso. Y quesito. Quesito, sí, también, claro. ¿No? Aceite de oliva. El queso también. El queso también. Claro, claro, claro. Claro, lado, ¿no? Claro. Pues muy bien, muchísimas gracias a Rafa y a Claudia por estar aquí conmigo el día de hoy en el programa Mucho Gusto. Yo soy Anaís de Melo y espero que hayan aprendido un poquito sobre los vinos de La Rioja, cómo cortar jamón, el hecho de que realmente si el jamón no está bien cortado, no nos va a saber igual, y eso es muy en serio. O sea, yo ahorita me estoy dando cuenta que todo el jamón que he comido en mi vida, si hubiera sido cortado por ti, hubiera sido muy diferente, pero no te puedo llevar en la maleta a todos lados. Es que yo soy una gran amante del jamón. Sí, ¿no? Pero, pues, desgraciadamente no te conocía antes, pero ahorita pues, cada vez... Ahora, exactamente. Pero además, ¿sabes lo que voy a hacer, Rafa? Cada vez que vaya yo a un restaurante y haya un jamón y yo sienta que no esté bien cortado, le voy a sacar una foto, te lo voy a mandar por WhatsApp, te voy a comunicar al que lo está cortando para que le digas, mi amiga quiere el jamón cortado así, y si no se lo cortas así, pues, adiós. Claro, claro, o sea, claro, que mejor tráiganme una sopa claro o algo, que sí, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias amigos a ustedes, hoy fue realmente, fue un día estupendo, me encantó, y pues nos vemos el próximo viernes. Yo ya sé más o menos a quién voy a tener el próximo viernes, normalmente no sé, normalmente empiezo
a buscar a mis invitados según mi mood próximo viernes, y también va a ser algo muy rico. Les puedo dar un teaser, van a ser aceites gourmet, aceites. El dueño es italiano, sí, y trae puros aceites gourmet a México. Ajá. Entonces voy a tratar de que tengamos un buen pan la próxima semana, y si no, pues lo vamos a catar con vinos de La Rioja o con jamón, claro, no lo sé. Que mejor que cada viernes, ¿verdad? Vinos de La Rioja. Pues claro. Claro, claro que sí. Pues muchas gracias, amigos, muchísimas gracias a ustedes dos, y nos vemos el próximo viernes aquí en Mucho Gusto a las 12. Nos vemos. Feliz fin de semana.